Hey, this is Chuck the Goat from Goat USA. I wanted to break into your podcast and tell you about the new Goat USA store at Garden State Plaza. Check us out next to Seasons 52 across from Fogo de Chao. Be the goat by wearing the goat and gift your loved ones with the greatest apparel of all time. Heavenly soft and incredibly durable, Goat USA sweatshirts and joggers are the most outstanding gifts this holiday season. So come see us at Garden State Plaza. And if you don't know, you soon will. Goat USA, apparel for kids and adults. Chuck out. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Hoy está Pedro Fernández. Él es historiador, escritor. Le gusta hablar de los reyes y emperadores de Europa, pero también habla de historia de México, un estudioso sin duda de la historia. El tema que ha escogido el querido Pedro Fernández es la famosa pérdida de Texas. ¿A qué se refiere la pérdida de Texas? Cuando se separa y se convierte en territorio independiente. Pero recordemos que a principios del 19, Texas era una provincia del norte de México, muchos eran colonos estadounidenses, y Texas, lo que es San Antonio, Laredo, Houston, etcétera, pues no serían como son hoy si se hubieran quedado en México, serían como Reynosa, como Nuevo Laredo, o por ahí, ¿verdad, querido Pedro? Eddie, qué gusto estar en tu programa, como siempre, y con la gente que te oye y que nos oye cuando nos juntamos. Así es, la historia de Texas es una historia cuando menos interesante, ¿no? Y sí, pertenecía al virreinato de la Nueva España, desde luego. De hecho, cuando México logra su independencia en 1821, eventualmente formará parte de lo que es el estado de Coahuila. El estado de Coahuila y Texas, lo que hoy conocemos como Texas, un poco modificado, desde luego, pero pertenecían a la misma entidad política. La capital del estado, Coahuila, Texas, era justamente Saltillo. Lo que pasa es que en 1821, lo que pasa es que en 1821, cuando México logra la independencia, ¿sabes cuántos habitantes hay en Texas? 2,500. Nada más. Solamente hay 2,000, nada más. En 1821 hay 2,500 habitantes. En realidad, en el siglo XIX, todos estos territorios que se pierden después de la guerra con Estados Unidos en 1848, estos territorios del norte que son California, Nuevo México, Arizona, Nevada, partes de Colorado, Texas incluido, no hay más de 100,000 personas allá arriba en 1848, cuando los tratados de Guadalupe Hidalgo, está prácticamente despoblado el norte. Había las famosas misiones o los famosos presidios, que no hay que confundirlos con penitenciarías. Los presidios eran como avanzadillas de tipo militar para ir definiendo las fronteras de la antigua colonia de la de España, ¿no? Y entonces, en realidad, bueno, pues cuando México se independiza, pues Texas es un lugar increíblemente deshabitado. Por supuesto que hay nativos locales, como todo el norte, pero Texas, que es el tema que nos corresponde, pues es un lugar prácticamente donde no vive nadie. De hecho, en la Primera República Federal, que es la del presidente que todos conocemos, primer presidente de México, que es Guadalupe Victoria, él se da cuenta, él y su gobierno se dan perfectamente cuenta ante un ofrecimiento por parte del representante norteamericano, el infamoso, ¿no?, el terrible Poinsett, que hizo todo lo posible por dividir México y por sacar raja de nuestra debilidad. Poinsett le ofrece al gobierno de Guadalupe Victoria la compra, de hecho, de Texas. El gobierno de Guadalupe Victoria, por supuesto, lo rechaza, pero también entiende que es cuestión de tiempo, de que los Estados Unidos se hagan con esos territorios que están básicamente, insisto, despoblados. Los norteamericanos, con su famoso destino manifiesto, ya andaban expandiéndose por diferentes lugares. Habían comprado la gigantesca Luisiana francesa hacia 1803, directamente de Napoleón. Ya habían llegado hasta las costas del Pacífico. Y era cuestión de tiempo que empezaran a presionar en territorios mexicanos del norte. Y eso es lo que hace que Guadalupe Victoria comience a implementar una política migratoria. Es decir, implemente una política por la cual se le dan ventajas, impuestos, ventajas tributarias, aquellos que se muden a la región de Texas para poblarla. La idea es que se pueble el lugar, reparten tierras, una cantidad muy importante de beneficios, pero en realidad los criollos del nuevo país, ¿no?, los criollos mexicanos, están tan a gusto en sus haciendas, en el altiplano, en la región del Bajío, en Veracruz, Puebla, todas estas regiones, que nadie va a migrar para allá. Esa es la realidad. De hecho, cuando
Texas busca su independencia, que la población ya aumentó a casi 60 mil, de los blancos que existen de esos 60 mil, porque hay que contar que hay indígenas y negros, probablemente solamente 2 de cada 10, 2 de cada 10 sean mexicanos realmente, porque los que realmente emigran a Texas son norteamericanos, son gringos. Los norteamericanos son los que se van para allá. Es muy atractivo para ellos. Los norteamericanos, desde las 13 colonias y en adelante, después de su independencia, practican esta migración, ¿no? Los famosos pioneros que viajaban a través de las grandes praderas de los Estados Unidos buscando nuevas tierras, nuevos territorios, y Texas se convierte en uno de ellos. Y empieza una migración importante, no masiva, pero sí muy importante. Para 1831 ya tenemos, 10 años después de la independencia, 9.000 habitantes. Para 1836 llegaremos a prácticamente los 35.000 norteamericanos, cerca de probablemente unos 25.000 indios locales, nativos locales, preciso, y probablemente unos 3.000 mexicanos de origen, nada más. Y esto pues complica muchísimo las cosas porque en realidad los inmigrantes pues ni siquiera van a ser hijos de norteamericanos, los que van a buscar la independencia son norteamericanos. ¿Eh? Un dato importantísimo de los 58 delegados que firman la independencia de Texas, 2 son mexicanos. Ok, 2 son mexicanos, es decir, 56 son de origen norteamericano. Y de esos 56, prácticamente el 90% no hablan ni español y son completamente norteamericanos. Pero vámonos a los tiempos, vámonos a la cronología. Lo que sucede con estos inmigrantes a Texas, pues es que realmente es un lugar tan alejado de la mano de Dios, o yo diría tan alejado del gobierno central. El gobierno central mexicano tiene a finales de los años 20 y principios de los 30 suficientes problemas propios como elecciones supuestamente fraudulentas en las que Guerrero se hace con el poder, después es destituido, llegará después Santana también al poder, se cambia la constitución por una centralista. El gobierno de México está tan concentrado en los propios problemas, ¿no? De un país que empieza a salir a surgir a la vida, que en realidad Texas se ve como Marte, un lugar increíblemente remoto, lejano, ¿no? Una especie de abstracción, y los tejanos se sienten completamente alejados de todo esto. Ni siquiera el gobierno de Saltillo les presta oídos. Y es normal que esto haga que los tejanos, que son prácticamente todos norteamericanos, hagan un poco lo que les da la gana. Empresas norteamericanas basadas en Nueva York y en Nueva Orleans empiezan a fomentar la migración y se convierten literalmente en especuladores de tierras. Empiezan a inmigrar y a vender estas tierras un poco por encima de la autoridad del gobierno mexicano, llegan con sus propios esclavos, cosa que estaba prohibida porque México había abolido la esclavitud. Desde tiempos de Hidalgo se había abolido la esclavitud y ya efectivamente desde la Constitución de 1824. Entonces, empiezan a migrar con esclavos y todo este mito que hay alrededor de Texas, un mito que crean los norteamericanos, desde luego, esta idea de estos pioneros independientes, amantes de la libertad, ideas democráticas, tiranizados por el gobierno mexicano. En realidad es un grupo de aventureros. Todos ellos, Sam Houston, Stephen Austin, David Crockett, ¿no? Que son los que se me vienen a la mente rápidamente, son una partida de rufianes especuladores de tierras, esclavistas, contrabandistas, porque Además, a través de las, sí, claro, a través de las costas de Texas empiezan a contrabandear esclavos desde las islas del Caribe para introducirlos, para venderlos, no solamente dentro de Texas, sino que además los empiezan a vender a los estados del sur, donde todavía se practicó la esclavitud hasta 1865. Entonces, en realidad es una partida de personas que están haciendo lo suyo, completamente refractarias a las costumbres mexicanas, no son católicos como lo mandaba la Constitución, y que probablemente eso es lo de menos, pero ni siquiera hablaban español. No tienen nada que ver con México, les interesan muy poco las costumbres y la cultura mexicana son básicamente norteamericanos que asumen una oportunidad bien importante de hacerse con tierras. Cuando el gobierno mexicano se da cuenta de todo esto, más o menos a partir de 1830, porque en el año anterior, el 29, el gobierno norteamericano volvió a hacer un ofrecimiento de compra del lugar, se cambian las políticas de inmigración y esto afecta profundamente a estas empresas que daban gente. Texas. Por otro lado, cuando Santana asume la presidencia, su presidencia en los años 30, hay una nueva constitución, se promulga una nueva constitución, que es la constitución de 1836, y la novedad de esta constitución
es que es una constitución centralista. Esto quiere decir que ahora el gobierno desde el centro de la Ciudad de México impone a los gobernadores de los estados y no se va a hacer de la vista gorda, como los gobiernos anteriores de Saltillo, no se va a hacer de la vista gorda con la esclavitud. Entre la prohibición de la esclavitud, entre las limitaciones a la migración, pues no es de extrañarnos que para 1836, que se promulgó la Constitución, la Junta de Gobierno, si queremos llamarlo así, que está ahí en Texas, pues lo que pretende es concesiones de la Ciudad de México. Por ejemplo, que se convierta en un estado aparte, que se convierta en un estado aparte con respecto a Coahuila y eventualmente incluso cambiar las políticas migratorias. Por supuesto, los enviados, entre ellos me parece que está Austin, que viene aquí a México, pues no los oye Santana. Santana pretende que a lo mejor con cualquier concesión la van a hacer. Y los tejanos parece ser que la única opción que ven es buscar la independencia. Y sí, declaran su independencia hacia 1835-36, cuando proclaman su independencia. Y entonces Santana, que es presidente de México en ese tiempo, pues es el primero en aprestarse a salir a combatirlos. Él como presidente pudo no haber salido a combatir, pudo haber mandado a alguien, pero hay que decirlo, es probablemente de los militares más capaces en ese momento en México. Esa es la realidad de Santana, ¿no? Y Santana pues va a marchar hacia el norte con un ejército increíblemente mal preparado, mal equipado. El ejército mexicano de esa época, de los años 30 y 40, ¿no? Del siglo XIX, es un ejército que se forma a través de la leva, es decir, el reclutamiento forzoso. ¿Entre quién? Pues entre mendigos, en las cantinas, en los presidios, entre gente pobre, básicamente. Y el presupuesto para el ejército es increíblemente precario. Es un padecimiento constante del ejército mexicano del siglo XIX, por no decir de la economía en general, hasta prácticamente el porfiriato, la economía mexicana del siglo XIX no camina. Y pues Santana ahí se va con este ejército que, desde luego, fíjense, esta es una cosa muy importante, Eddie, que no conoce mucha gente, como en la historiografía oficial mexicana, Santana es el padre de todos los males del México del siglo XIX. Pues hay muchas cosas que Que se pasan por resulta que alto, no, que como por resulta que no lo ejemplo. es, Pedro. Exacto, que resulta que no resultó tal. Se le escapa a la historia oficial decir que Santana era de entrada el primero en salir a combatir a quien se presentara en México. Cuando desembarcaron los españoles en 1829 en Tampico, él fue el primero en salir a combatirlos y vencerlos. Cuando los franceses desembarcaron en Veracruz en el 38, él estuvo ahí para defender el puerto y perdió la pierna. Cuando la rebelión de Texas, que estamos hablando, él es el que sale a combatirlos, él es el que sale a combatir al norte a los norteamericanos, él los combate en Veracruz, los combate en la Ciudad de México. Y además de todo, otra cosa que se le escapa a la historia oficial, que lo quiere ver como un villano, es que en más de una ocasión él tuvo que hipotecar sus propias tierras o pedir préstamos con respaldo a sus propias tierras, las haciendas que tenía y negocios en Veracruz, para poder equipar a un ejército que le entregaba el Estado, un ejército completamente abandonado de la mano de Dios. Texas tiene un personaje que en México es odiado, porque así nos lo pintaron en la historia, que es el señor Santana, de una pierna peleando por México, que hipotecaba sus tierras, que pues resulta que no era el malo de la película, ha habido más malos después. Y vámonos a aquella batalla decisiva en la revolución o en el movimiento de la independencia de Texas de México. Así es, y después de una marcha épica a través de los desiertos del norte del país, finalmente Santana llega con su ejército agotado, llega hasta San Antonio, ¿no? A lo que hoy es San Antonio, Texas. En ese tiempo era San Antonio de Béjar. Y ahí los rebeldes, porque no son otra cosa más que unos rebeldes sediciosos, los tejanos, pues se refugian en la famosa Fortaleza del Alma. Es increíble el mito que se ha creado alrededor de esta batalla, por supuesto creado por los norteamericanos. Se han hecho más de 20 películas con respecto al Álamo. Se encuentran en línea cerca de 5.000 títulos de libros acerca del Álamo, prácticamente todos ellos editados en Estados Unidos o por Inglaterra. Y es que alrededor de esta batalla se ha creado todo un mito increíble, ¿no? Un mito en el que los buenos, desde luego, son los norteamericanos, heroicos, amantes de la libertad, bueno, hasta guapos, los ponen en las películas, mientras que Santana con su ejército son los
villanos. La película de John Wayne, por ejemplo, la película de John Wayne del 55 rompió cualquier cantidad de récords, ¿no? Incluso en la venta de gorros de mapache, ¿no? Con cola de mapache, que prácticamente los orillaron a la extinción. La batalla, sí, la batalla del Álamo, desde el punto de vista norteamericano, es muy poco creíble, porque además no quedan testimonios, prácticamente todos murieron. A pesar de que Santana les ofrece un indulto, estos no lo quieren aceptar. Y entonces, pues tenemos un ataque con todas las fuerzas mexicanas. Mueren 183 tejanos, sobreviven tres mujeres, dos niños y me parece que un esclavo por ahí. Y las cifras que nos avientan los norteamericanos, pues simplemente no son creíbles. 2.000 muertos, lo cual es prácticamente imposible. Las cifras reales del ejército mexicano probablemente varían entre 300 y 400 muertos y heridos, que es ya muy distinto a lo que nos cuentan los norteamericanos, pero Hollywood tiene esta capacidad de dominar el imaginario popular a través de sus películas, pero el hecho es muy Hollywood distinto. tiene otros datos, Pedro. Otros datos completamente como ustedes comprenderán. Aquí la gran tragedia que se abate sobre el ejército de Santa Anna es que él, con este afán de perseguir al resto del ejército rebelde tejano, pues va a por el Sam Houston famoso, ¿no? Y llega agotado hasta el río San Jacinto y ahí decide descansar para dar el golpe final al otro día. Sam Houston, que no quiere atacar a Santa Anna porque tiene mucho más soldados, es presionado por su estado mayor para lanzar un ataque por sorpresa, y la sorpresa es completa, porque el ejército de Santa Anna es tomado completamente de manera incauta, ¿no? Y ahí tenemos la gran derrota de San Jacinto, en la que el ejército mexicano, si bien no es una derrota total, porque todavía hay muchísimos soldados mexicanos en Texas, sí es una derrota muy, 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 muy fuerte para Santa Anna, puesto que él, eventualmente herido, es incluso capturado. Es interesante porque él se hace pasar por otro personaje. Cuando lo llevan con los prisioneros mexicanos, pues todos lo reconocen, los tejanos entienden que tienen en sus manos al gran Santana, ¿no? Y bueno, ahí tenemos todo este episodio en abril del 36, donde se le hace firmar los tratados de Velasco. Los tratados de Velasco, muy manipulados por la historia oficial, hablan de que Santana reconoce la independencia de Texas y ordena al ejército mexicano retirarse de Texas, pero la realidad es que los tratados de Velasco, uno, Santana no tenía ninguna autoridad para firmarlos. En el momento que es capturado, deja de ser presidente y deja de ser un militar al que se le debe de obedecer. El problema es que los generales santanistas sin Santana se vuelven huérfanos, y entonces uno de ellos en específico, Filisola, si no me equivoco, es el que continúa obedeciendo a Santana, a pesar de que Santana simplemente sigue, va al compás de los tejanos diciendo, bueno, pues sí, que se retire el ejército, pero no deberían de hacerle caso. Lo que nunca firman los tratados de Velasco es el reconocimiento de la independencia de Texas. El tratado público está muy claro, todo esto. Hay un tratado secreto, una parte secreta de los tratados de Velasco, en donde Santana únicamente se compromete a intentar que el gobierno mexicano reciba a los delegados tejanos para ver si se puede llegar a un acuerdo por la independencia de Texas. Pero de ahí a reconocer una independencia cuando no es presidente ya, que no lo es de facto. Aquí en China, un presidente o un militar, cuando es capturado, deja de tener cualquier tipo de autoridad. Por Pero tanto, ya además, la duda que yo dime. tengo, Pedro, es que el 2 de marzo de 1836 Texas había declarado su independencia oficialmente, pero la batalla de San Jacinto es el 21 de abril, o sea, pasa un mes y medio antes de un poco más, antes de ser realmente independiente. Sí, la proclamación de la independencia, los combates empiezan desde antes con las tropas mexicanas contra los rebeldes tejanos. Santana marcha hacia el norte, se proclama la independencia, Santana llega, anda ya por allá, y empiezan los combates ya directamente con Santana. Y cuando es capturado es en abril del 36, es capturado Santana. Sí, te cuadran así más, mejor las fechas, ¿no? Y desde luego que Santana, que le digo que no tiene ninguna autoridad, pues él se compromete únicamente a eso, pero él no reconoce, y aunque lo hubiera reconocido, es un prisionero, y él está buscando firmar lo que le den a firmar, pues para que le den su libertad y regrese a la vida privada, eso es todo. Y eventualmente, pues parece que lo van a liberar, después se le hacen cansada, lo quieren condenar a muerte, solamente la intervención del presidente norteamericano Andrew Jackson salva la vida de Santana, que incluso visitó Washington, y recibió presidente. Hay quien quiere ver en esta visita a Washington y en una reunión con Jackson en la que
prácticamente no hay testigos. Ver ahí el reconocimiento de Santana de la independencia de Texas y que va a hacer lo posible por que esta de eventualmente pase a los Estados Unidos. Pero todo eso son especulaciones y son historias que no son comprobadas y solamente abonan la leyenda negra del personaje de Santana. Lo que se desata después es lo siguiente: el gobierno mexicano, sucesor de Santana y los subsiguientes, nunca reconocieron la independencia de Texas. De hecho, periódicamente cruzaban la frontera entre Texas y México para combatir a los rebeldes tejanos. Eventualmente el gobierno de Texas pide su anexión a Washington y para 1846 Estados Unidos acepta la anexión de Texas. Es decir, ahora los soldados mexicanos que cruzaban la antigua frontera con Texas para pelear con tejanos, ahora están cruzando la frontera de los Estados Unidos y pelean con norteamericanos. Y esa es la excusa perfecta en 1846 para que el gobierno del presidente Polk le declare la guerra a México, y ya sabemos lo que sucedió, la guerra del 46 al 47, que culmina con la pérdida de todos los territorios del norte, que no se equivoque, no fueron la mitad del territorio, fue más. Nos quitaron el 50 y pico % del territorio con los tratados de Guadalupe Hidalgo. Y para terminar, Eddie, Santana no firmó los tratados de Guadalupe Hidalgo que le cedieron al gobierno de Estados Unidos los territorios del norte. Santana no es presidente cuando se firman esos tratados. Si le quieren echar la culpa a alguien, échensela al gobierno de Manuel de la Peña y Peña, que por otro lado, pues tampoco tenía mucha opción. Es como si culpas al gobierno de la Alemania nazi o de un país que es derrotado de perder territorio, pues como que no tienen opción. Claro, Así las Pedro, cosas, Eddie, en la guerra de Texas. gracias, se nos acaba el tiempo, Pedro, pero ¿dónde te localizan, te escriben? Y bueno, pues nada más para agregar que fue 9 años después, en el 45, 1845, cuando se integra Texas a Estados Unidos como el 28º estado de la Unión. ¿Dónde te leen, dónde te siguen, Pedro Fernández? Me siguen, ya no es Twitter, ahora es X, ¿no? Pero ahí X. recibo comentarios, preguntas, sugerencias. Soy Pedro-Historia, Pedro-Historia. Muy bien, pues Pedrito, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Igualmente para ti, Eddie, feliz de estar en tu programa. Abrazo. Gracias. Y estoy con mi gran amigo, le llamaría yo hermano, Javi Moro, un hermano que no he visto en algunos años porque ha estado muy ocupado, aunque ha venido a México, pero ha estado abriendo cancha en Monterrey, en Guadalajara y en otras entidades. Y el gran Javi Moro, mi amigo del alma, allá en Ribera del Duero, está hoy con nosotros, estamos en Ajo Blanco, disfrutando del lanzamiento de la nueva imagen y algunos de los nuevos vinos de la bodega Emilio Moro. Ustedes me han oído platicar muchas veces de la bodega Emilio Moro, han oído varias entrevistas con Javi. Cada que puedo menciono tu vino, Javi. Cuando me lo encuentro, lo compro. Tengo unas botellas desde 2004 que visité la bodega por primera vez contigo, con tu padre, con tu familia, que tu padre cantó una jota. Recuerdo ese momento tan especial y tan cálido. Y bueno, desde ese día me enamoré de tu familia y por eso me da tanto gusto, me emociona realmente verte. Gracias, Eddie, gracias por tus palabras. La verdad que yo siento lo mismo por ti. Llevamos muchos años, ¿Ya siendo 20? 20 por lo menos, fíjate, viéndonos en la bodega, aquí, en muchos sitios que nos hemos visto y siempre cuando he estado en tu programa platicando de las nuevas añadas, de cómo estaba México. La verdad que de hermano a hermano, o De sea hermano a que hermano, hasta del periférico hemos hasta hablado, del ¿verdad? periférico sur estaba siempre cargado de coches. Siempre, y no cambia el No, periférico sur, ni el periférico norte, nada, ni el aeropuerto, nada, siempre tráfico y clima, siempre va a haber tráfico. Eso es lo bueno del programa. pero esto México tiene, es mágico, es mágico. Yo ayer que tuvimos, como bien sabes, la presentación oficial con medios de comunicación, qué lástima que no pudiste venir, pero presentando la familia de Maleolus en sus tres versiones. Maleolus, que como todos sabéis, y tú también, la palabra Maleolus significa majuelo, que es como mi padre, mi abuelo, las gentes del lugar llamaban a lo que llamamos ahora viñedo, lo llamaban majuelo. Y luego hay dos versiones con muchísima expresión, como es Maleolus de Valderramiro, quiere decir majuelo de Valderramiro, solo de un majuelo.
fíjate qué anécdota buena, que estoy esperando ya que llegue el año que viene, porque va a cumplir un siglo este majuelo y haremos una fiesta, una etiqueta especial para conmemorar estos 100 años, que se dice bien, ¿no? ¿Cómo no? Y te ves bien, ¿eh? Para 100 años. Para 100 años me veo, hombre, bien, ¿verdad? Estupendo, es ejercicio. Es lo que hace el vino. Y el ejercicio, claro. Y el ejercicio. Y por último también presentamos Maleolus de Sancho Martín, de los dos suelos que comprenden los tres suelos que hay en Pesquera de Duero, arcilloso para Valderramiro y cal como el blanco para Sancho Martín, ¿no? Majuelo de Sancho Martín. La diferencia de un vino y otro radica en los suelos y en la altitud. Valderramiro, 850 metros de altitud, suelo arcilloso. Sancho Martín, 920-930 metros de altitud, suelo calcáreo. La arcilla le aporta mucha estructura, mucha complejidad al vino, y la cal le aporta mucha mineralidad y mucha frescura debido a la altitud y debido al suelo. Son tres etiquetas que de la familia que nos hacen quedar bien en todo el mundo, ¿no? Sin duda. Son vinos con mucha personalidad, trabajados muy bien con la variedad, claro. Con la variedad tinta fina, y la verdad que causó bastante éxito. Déjame ver la botella. Este es Polvorete. Este es Polvorete. Este es uno de los tres vinos que elaboramos en el Bierzo. Allá por el 2015 empezamos a investigar, porque la bodega siempre ha querido intencionadamente buscar una zona donde expresar la manera de interpretar los vinos blancos. No es el típico blanco de barra frutadito, sin cuerpo. Nosotros queríamos hacer ir más allá, buscar vinos que nos permitiesen guarda en botella, crianza en barrica y esa expresión que tiene esta variedad. Y encontramos en el Bierzo un paraje único, un paraje impresionante de bonito, esta variedad, la variedad Godello, que nos permite desarrollar el concepto que tenemos nosotros con los vinos blancos. En este caso es el vino más sencillo, está elaborado 100% Godello y criado en Lías. Es un vino intensamente floral, ¿eh? Muy floral y con una muy buena acidez. Y con muy buena acidez. Muy alegre. Muy alegre, ese es el concepto. Pero cuando le metamos en la boca, vamos a notar un vino fresco, intenso, te llena muy bien la boca de flores, de notas. Y luego, qué bien marca la acidez. Las frutas tropicales y la flor blanca. La flor blanca le va bien. Perfecto para empezar. Para empezar, pues una comida. Es un vino. O para tomarlo solo. O para tomarlo solo. Para tomarlo solo es divino este vino, porque no tiene la estructura que tienen sus hermanos mayores, tanto Zarzal como la Rebelía, que ya son vinos que son de viñedos un poco más viejos, y tienen Zarzal, que es el siguiente vino que vamos a tomar, está criado 9 meses. En barricas de 2.500 litros, llamado fudre. Claro, fudres. Claro. No aporta esa sensación de madera, pero le aporta esa conjunción de oxígeno, esa mezcla de oxígeno y ese toque de barrica, aporta unos matices que luego lo vamos a degustar, que va a ser una auténtica maravilla. ¿Y el mercado de China cómo va? Va. Pero es un mercado que hay que entenderle, va despacio. Es que hay que hablar chino. O sea, hay que hablar está en chino. Está en chino. Pero es complicado, pero ahí estamos trabajando, porque nuestra obligación y nuestra vocación es ser una bodega internacional. Exportamos a más de 70 países. Y para nosotros el mercado más principal, el número uno, es México. Y tenemos todo el foco puesto aquí por mil razones. Lo primero, porque yo soy mexicano. Podría decir que soy mexicano, sí.
perfectamente. Y mariachi, además. Y mariachi, lo soy todo aquí. Entonces, ayer cantaste con Fabiola Jaramillo. Con Fabiola Hace Jaramillo. Hace algunos años cantaste con Rosy Arango, con la Rosy reina Arango, del mariachi. La reina del mariachi. Bueno, pues ya. No, no. Cantaban Yo todos no he ido a cantar allá con Nacho Cano, ni con Ana Torroja, bueno, ni con Roxana, no, yo no, ¿eh? Pero a lo mejor es porque no, pero si quieres lo provocamos a ver qué tal. Pues aunque sea pernos a tomar una copa con ellos. Claro que sí, yo prefiero cantar con estas dos, prefiero cantar esa ranchera porque va más con mi persona. Cambiamos, yo me voy encantado a cantar con Roxana. Perfecto. Sin problema. Y ahora estamos probando el zarzal. Zarzal. ¿Lo dije bien? Muy zarzal. Bien, zarzal. Te digo que ya soy más español que nada, man. No, pero si... Toda la vida he sido. Toda la vida ha sido español. Tú eres más mexicano y yo español. Sí, bueno, igual nos hemos doblado, ¿no? Somos mitad mexicanos, mitad españoles. Me encanta la idea. Oye, qué vinazo este. Qué vino, ¿eh? En la Cueva del Moro, que acabas de descubrir allá en el Bierzo también. O sea, ¿cómo encuentras una cueva que sea de tu familia, que lleve tu nombre y que lleve el nombre de la bodega? Eso, no, la has de haber comprado. La hemos comprado, claro, la tenemos que comprar porque lleva nuestro apellido, todo lo que lleve nuestro apellido lo tenemos que comprar. No, es broma, es broma. Pero lo que sí que dentro de nuestra... Cuando empezamos este proyecto en el 2016, hemos cambiado varias veces, dos veces de etiqueta. Y la verdad que queríamos hacer algo serio, por algo más... meternos en la vida berciana, porque el paisaje es tan bonito, y nos hemos inspirado en una cueva que hemos encontrado, por eso, que se llama la Cueva del Moro. Total, que la he tenido que comprar por ello. ¿Cómo hacen este vino? ¿Madera? Pues mira, este vino lo elaboramos con los majuelos medios de la bodega, ya con 12, 13, 14 años, y tiene un trabajo ya en lías, una crianza en lías, y luego son 9 meses en barricas de 2.500 litros, que nosotros les llamamos fudres. Entonces, son barricas que no te aportan una intensidad de madera, pero te aportan un intercambio de oxígeno, y para mí este vino es un vino que transmite toda la esencia de lo que es la variedad Godello, ¿no? Te digo algo, me recuerda mi primer viaje a Bordeaux, donde estuvimos en la feria de Bordeaux, ¿te acuerdas? Que hacía un calor tremendo. Tremendo. Hace unos 10 años más o menos, que sí. Estabas tú exponiendo y sirviendo tú los vinos. Sirviendo. Y yo reporteando para mi programa. Sí, sí, sí. Y llegó un momento en que nos hartamos y mejor nos quedamos a tomar vino, ¿no? Sí. Y me recuerda esos chardonnays que tomaba yo. Y tiene una presencia, tiene una fuerza. Mira qué color, qué intensidad, ¿no? Tiene esas notas florales, pero también tiene ya unas notas de hueso, con esa untuosidad de esa grasa, de esa crianza de 9 meses en lías, con ese concepto de madera. Madera, ya, ya vino, percibes la madera. Un vino interesantísimo. Y la mineralidad. Y la mineralidad. Porque esa zona es súper mineral. Exactamente. O sea, ¿qué profundidad tienes de tierra? ¿Y qué profundidad tienes? Es que el mineral está ahí. está en la entrada. O sea, no casi no hay arcilla, es directo. No, es directo. Vinazo, ¿eh? Es vinazo. ¿Y este es el más alto de la gama, no, o hay otro? Este es el medio de la gama. Luego tenemos otro que se llama La Rebelía, que se lo elaboramos con un majuelo antiguo que compramos a una altitud de 700 metros, en el cual ya... Son notas más evolucionadas, más boca, más grasa, y tiene 6 meses en barrica de 600 litros. Hombre, y ese con un... hasta con carne. Con carne, este va con... pero sobre todo con los platillos de aquí, del país, claro. Va que te mueres. Fíjate, si lo quieres ligar a los platillos del país, no es un vino que ligaría yo a un ceviche, ni lo ligaría, no. Ni lo ligaría a no, algo estos con cítricos. Picante, algo con... Un pescado al adobo, como estos de Barra Vieja, o un... No, y eso es... Un guisado de estos que hacemos. Sí, pero sobre todo también esos Las empanadas, sí, los molotes. Sí, exactamente, todo eso con ese un poco de pique,
Eso es perfecto. Bueno, para tú comes picante. Yo me encanta. Sí, sí. Me encanta. Sí, por eso aquí en México tienes tanto éxito, por comer tanto picante y por cantar pues, bien. Seguro. Les voy a hacer el video cantando con la gran Fabiola Jaramillo. No, bueno, imagínense ese dueto. Javi Moro y Fabiola Jaramillo, como para hacer un espectáculo allá en España y otro aquí en México, se llena el Auditorio Nacional. Total, ¿eh? Total. Ni Alejandro Fernández. Ni Alejandro Fernández. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Y quién fue él? Y mi querido Javi Moro está aquí conmigo. Estamos en Ajo Blanco disfrutando una cocina española, porque él no conoce de cocina española. No. Ni de cocina vasca. No, porque yo soy mexicano. Eres mexicano. Acuérdate. Y como yo soy medio español, entonces conozco un poco de cocina española. Entonces, hemos hecho este maridaje. Perfecto, perfecto. Y hemos probado Maleolus, el primer Maleolus, luego Maleolus Valderramiro, y ahora vamos para Maleolus Sancho Martín, que es el más alta de la gama, excepto por el otro que se llama Clon de Familia. Clon de, Emilio Moro, Clon de la Familia. Exactamente. Bueno, ¿qué me he encontrado con estos vinos? Uno, la gran presencia de una uva tempranillo muy bien manejada, con esa peculiaridad de la tierra de Pesquera del Duero, de los viñedos, una gran cantidad de viñedos que tienen allá, buena mineralidad, la frutalidad, por ejemplo, es el Valderramiro, que recuerdo que era un vino que pasaba de chocolate. Sí, y pasaba 30 días en barrica para segunda fermentación. Sí. ¿Sí, correcto? La segunda fermentación, la maloláctica, la hace en barrica de roble americano. Y luego 18 meses de crianza en roble francés. Para que veas que me acuerdo. No, tienes una memoria. Sí, adoro estos vinos. Porque tienen Emilio Moro, el de entrada, donde está el abuelo con el papá y los hijos, en esa etiqueta en blanco y negro, y de ahí saltan a esos, más las otras marcas como estas que acabamos de probar de vino blanco. Ahora, vamos a probar Sancho Martín, pero quiero platicarles que esta es la nueva etiqueta, una etiqueta más moderna, ya entró la nueva generación, los sobrinos, toda la familia integrada, que eso me encanta porque todos trabajan por la bodega, uno está encargado del mercado internacional, otro está encargado del marketing, que está aquí con nosotros, la hermana, que es la directora, Javi, que es el presidente y viaja por el mundo promoviendo justamente y abriendo mercado desde que cuando fue a China o cuando vino a México en adelante. Y los yernos y, bueno, toda la familia, ¿no? Hasta la mascota. Hasta la mascota. Sí, sí. La mascota ahí en las bodegas. Cuéntame de este, bueno, de esta nueva imagen, por qué el cambio, y de este Sancho Martín. Bueno, la nueva imagen atiende a una sencilla razón. Sabes que mi abuelo Emilio Moro transmitió todos sus valores a mi padre Emilio Moro, el cual nos lo supo transmitir a nosotros, y nosotros hemos tenido la obligación de transmitírselo a la cuarta generación. Mis primeras tardes en la Ribera del Duero, al primer año del programa, allá en la bodega con ustedes y en los viñedos con ustedes, a eso me recuerda. Sí. Mi primera gran experiencia en el Duero. No se me olvida, qué bien lo pasamos. Que cantaba, que tu papá cantó, todavía vivía, tu mamá, claro. Cocinaron chuletillas de lechazo, era mi 189 platillo de chuletillas de lechazo, porque venía de Rioja. Había Pero comido... era diferente, ¿eh? Era más sí, era el lechazo de chuletilla. Cordero lechal. Exacto. Allí son más grandes en La Rioja. Ah, sí. Sí, ah, no, son bueno. Más pequeñitas. Y claro, un arroz también. Comimos unas patatas. Unas patatas. Y vino. Claro, que tu papá cocinaba. Claro. En claro. Esa cocina, ahí en el piso de arriba. Acuérdate de Emilio, ¿Por qué crees que yo sé cantar y vengo aquí y tiro el pecho para adelante? Porque es algo que yo he mamado de niño. Yo me acuerdo de niño, con 6 años, sentado en los brazos, en las piernas de mi padre, cantando la primera jota que decía, al campo tan de mañana, amor mío, no me lleves. Pues a ver, cántate una jota para concluir como lo hizo tu padre. Vamos acá.
Y al campo tan de mañana y amor mío no me lleves y al campo tan de mañana. Y hace frío, truena y llueve, y está lejos la cabaña. Oh, mi Javi, bueno. Salud, amigo. Nunca te había oído cantar una jota. No. Te había oído cantar en todos los mariachis. Mariachi siempre, pero una jota no. Nunca. Salud, hermanito. Salud. Te quiero mucho. Yo también. Mi hermano de tanto tiempo y tantas aventuras. Javi Moro. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hey, this is Chuck the Goat from Goat USA. I wanted to break into your podcast and tell you about the new Goat USA store at Garden State Plaza. Check us out next to Seasons 52 across from Fogo de Chao. Be the goat by wearing the goat and gift your loved ones with the greatest apparel of all time. Heavenly soft and incredibly durable, Goat USA sweatshirts and joggers are the most outstanding gifts this holiday season. So come see us at Garden State Plaza. And if you don't know, you soon will. Goat! Goat USA. Apparel for kids and adults. Chuck out.